¿Cómo están, pajarritas y pajarritos? Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad veremos un ejemplo de cómo utilizar un paratiro muy sencillo en algunos grupos tradicionales para acercarlos un poquitito más al funk. Y el paratiro en cuestión es D-I-D-D-I-D-I-I. Y obviamente, pensando en un diestro, ¿no es cierto? Bueno, el izquierdo, el zurdo, como decimos acá en Chile, lo va a dar vuelta, sería I-D-I-I-D-I. Y de y de y desde. Qué maravilla más grande. ¿Ah? No sé cómo todavía los moscovitas, los rusos, no me han venido a buscar, cómo no me han abducido los alienígenas. No. En todo caso, una vez hecho esta explicación, mostraba el trabajo, quería cerrar, y de hecho lo hice ya. Ojalá que les guste, con un grupo que hice hace un tiempo atrás en una composición de un amigo para un tema de fusión. ¿Ya? Fue inspirado en ese momento por su tema. Y él se caracteriza, no sé si lamentable o afortunadamente, porque sus composiciones son fiel reflejo de su acelerado metabolismo. Ahora, yo no sé si lo estoy piropeando con esto o lo estoy haciendo mierda. Después ponemos el pitito, por favor, en ese impropiero que acabo de decir. Por ende, no voy a dar su nombre propio acá, me lo voy a reservar. Espero que les sirva, que les guste y nos veremos en una próxima oportunidad. I-D-D-I-D-D-I. Y por supuesto que manteniendo las ghost notes, las notas fantasma, eso es súper importante. Para que, y de repente acentuando a veces. También funciona acentuando algunas ghosts un poquitito, no tanto como el golpe fuerte, pero funciona. Entonces esto es, ¿ya? Lo hemos escuchado un millón de veces. En pop, en balada, en rock, en todo. Y ahora lo vamos a vestir para funk, ¿ya? ¿Se entiende? Funciona. Por ejemplo, este grupo también muy conocido. ¿Ven? Quedó funcionando la cosa. Lentito, si hay que hacer las cosas lento. Después, de a poco se va adquiriendo quizás la velocidad y el control. Lo más importante es hacer las cosas lento. No sean apurones, pajarritos. No muy nervioso. ¿Cómo sonaría esto un poquitito más rápido?
Bueno, en realidad fue bastante más rápido. Pero suenan bastante bien, cambia absolutamente el sentido del groove. ¿Se dan cuenta? Ahí lo estoy apurando un poquitito y se entiende. La primera parte, el groove normal, y después apurándolo empieza a adquirir otro carácter, se va mucho más al funk. Gracias a este puro paratitle, ojo, estamos usando uno solo, uno. Dicen a veces que uno no es ninguno, pero en este caso uno suma, ¿o no? Yo creo que sí. Muchas gracias por asentir. Estoy muy bien acompañado aquí con tres profesionales excelentes.